Disminuyen los actos delictivos en el municipio de Cosolacaque, Veracruz. Esto a raíz del operativo Veracruz Seguro, donde debido a la presencia del ejército y la marina patrullando las principales calles del municipio, se han suscitado menos actos delictivos a comparación de años anteriores. Por ejemplo, de 40 denuncias que recibían al mes, ahora solo registran 25. Esto también se debe a que la población poco a poco ha mejorado su cultura de denunciar los delitos. Pues de agosto a esta fecha se redujo un poco. Yo le atribuyo a la presencia del ejército con el operativo que hubo y con Marina. Ya no hemos tenido tantos delitos de alto impacto. Pues aproximadamente unos 15 menos. Si recibíamos, por ejemplo, al mes unas 40 denuncias, ahora son unas 25, 30. Ya empieza. A la gente se le invita. Y en los programas de prevención del delito y todo, pero pues a los mismos agraviados cuando vienen se les indica que le den curso a su denuncia, pero nada más vienen, denuncian y ya no se vuelven a aparecer. Entonces deben de darle seguimiento. Cabe mencionar que han tenido de 2 a 3 casos por semana de robos a casa, habitación o asaltos, además de robos en las carreteras, pero en esos casos existen pocas denuncias por el temor a represalias. De lo que sí hay es robo a casa habitación, asaltos, pero hay muchas personas que no denuncian. Desconocemos, hay asaltos en carretera y la gente no denuncia por el temor de represalias, pero pues sería eso. No hemos tenido muchos accidentes automovilísticos tampoco. Pues por guardia tal vez unos 3. ¿En una semana o en lo que va el mes? En una semana. Sí, claro. Para TVS Noticias, tvsureste.com.